Hola amigos, soy Hernán Garchuni y acá estamos en el set de Una noche de amor, mi segunda película como director. ¿Hace mucho que están juntos? 12 años. Se los ve bárbaro. Como el primer día. Recién me pregunto, ¿me deseas? Feliz cumpleaños, te deseo. Una noche de amor habla sobre una pareja que tiene unos 12 años de casados, con poco tiempo para charlar, para encontrarse, dedicados hace ya muchos años a sus hijos y a su trabajo. Y esta noche tiene la oportunidad de salir solos después de mucho tiempo y por lo tanto van a encontrar el espacio que no tenían para poder charlar, conversar y decirse muchas cosas que tenían pendientes. El libro original es de Sebastián Weinreich, también protagonista de la película, y después lo trabajamos como así 6-7 meses juntos para llegar a la versión final, que es la que estamos rodando. Una noche de amor está protagonizada por Sebastián Weinreich y Carla Peterson. Es una película de dos personajes casi excluyentes, pero como decía, se encuentran con una serie de personajes que son Rafael Spregelburg, María Carámbula, Justina Bustos y muchos otros que no quiero nombrar para no olvidarme, pero que ellos son los principales. Y la actuación especial de Solita Silveira. Siempre para mí es muy importante encontrar buenos actores para los papeles secundarios, no solo para los protagonistas, así que estoy muy contento con ese elenco. El proyecto de Noche de Amor surge cuando yo voy a hacer una nota con Seba a la radio por El Crítico, que fue mi primera película. La nota estuvo divertida, nos caímos bien, la pasamos bien la nota. Cuando termina la nota, Sebastián me dijo que tenía un guión. Internamente me preocupé, porque cuando alguien te dice eso, después tenés la obligación de hacerle una devolución. Un poco de compromiso se lo acepté. En camino de la radio a mi casa, lo leí, creo que media hora. Me divertí tanto que lo llamé un rato después y le dije, hagámosla. El rodaje de Una noche de amor dura 5 semanas, con la particularidad de que son 4 semanas nocturnas. Ahora estamos en este momento empezando la primera diurna, así que estamos todos con estas ojeras que pueden apreciar. Es bastante particular hacerlo de esta manera, porque vivimos a contramano de la vida real, pero también genera una mística especial, con algunos inconvenientes de producción, como que las noches suelen ser más cortas que los días y que a las 3:30, 4 de la mañana el rendimiento de los actores y del equipo naturalmente empieza a bajar, pero estamos, creo, resumiendo una película que nos va a dejar muy contentos a todos. A mí el rodaje es una etapa que me gusta especialmente. A todas le encuentro su atractivo, pero el rodaje es un momento que me encanta y por lo tanto para mí es primordial pasarla bien, que haya un muy buen clima de trabajo, que la gente tenga ganas de ir al set, por más que para todos es un trabajo, para pagar sus cuentas, es muy importante tener al equipo motivado. Siento que mi tarea como director no solo es meter las tomas en el plan, sino también que el trayecto sea, el recorrido sea una linda experiencia. La dirección de actores representa en esta película un desafío muy especial. Sebastián y Carla son dos actores que vienen de mundos bastante distintos, con lo cual había que lograr ahí un equilibrio y lograr lo más importante para esta película, que era que la pareja que ellos arman tengan una identidad, tenga una química y funcione como un matrimonio que ya están juntos hace muchos años. Así que eso fue el principal desafío del rodaje. Para mí era importante poder ensayar con los actores. Yo creo que la comedia es muy difícil de hacer y para eso necesitas mucho ensayo, porque la comedia es un mecanismo muy de relojería y muy musical, donde el ritmo es muy importante. Creo que en la tragedia eso no pasa tanto, en el drama, con lo cual ensayamos mucho con Carla y con Sebastián. Ayudó en los ensayos May Scapola, coachando a los actores, y la verdad hizo un trabajo muy bueno. Y esos ensayos también nos permitió reescribir muchas escenas, muchos diálogos, como para que cuando lleguemos al set la cosa esté viva, ¿no? Igual, aún en el set, hay que estar todo el tiempo buscando y descubriendo gestos, momentos, reacciones. La búsqueda de locaciones tuvo un desafío bastante fuerte porque era una película toda en Buenos Aires, lo cual encierra siempre una trampa, que es que uno cuando ve una película hecha en Buenos Aires te la pasas como espectador buscando en qué esquina se filmó, tratando de ver el backstage de eso, ¿no? Y yo quería que claramente sea una película porteña, pero que no estemos atentos a eso, ¿no? A esa esquina particular o a ese monumento que aparece detrás. Tuvimos una semana entera de cámara car, con lo cual nos la pasamos como nómades dando vueltas por todos lados, y eso encierra también muchos cuidados en los fondos, en cómo obtenés continuidad de un plano y de un contraplano. Bueno, muchas cosas que tienen que ver con
con filmar en un auto, con todo lo que tiene que ver con los estímulos externos y las veces que hay que repetir tomas porque pasan cosas que uno no puede controlar. Para contar una buena historia, qué pregunta. Yo creo que el guión es el dios del asunto, pero no basta con eso, ¿no? Después, la manera de encarnar ese guión es con buenos actores, que para mí el casting es un porcentaje también muy, muy alto del éxito en el resultado. Y después, tener muy claro qué es lo que uno quiere contar, ¿no? Tener como el foco muy claro, por más que después en la construcción uno manipule esos focos. Uno sí tiene que saber a dónde va. Después uno puede elegir que el cine se dedique a hacer preguntas y no a dar respuestas, pero uno tiene que tener íntimamente las respuestas. Me parece que por ahí pasa que los hilos funcionen como para que la historia se cuente bien.